Delgado Cano, vivo en el barrio de Villa Sarita de Posadas, provincia de Misiones. La influencia que tuvo Quiroga en mi afición a la literatura fue simplemente leyendo y aplicando su famoso decálogo escrito en 1927. Tomando tres conceptos de este decálogo, no solo me sirvió para escribir algún cuento, sino también lo utilizo en mi vida diaria, para presentaciones de algún trabajo, para realizar un informe o para ofrecer un servicio. No empieces a escribir sin saber a dónde va la primera palabra. En un cuento bien logrado, las tres primeras líneas tienen casi la misma importancia que las tres últimas. No escriba bajo la influencia de la emoción. Déjala morir y evócala luego. Si eres capaz entonces de revivirla tal cual fue, has llegado en arte a la mitad de tu camino. Cree en un maestro, en Poe, en Kipling, imítalo, pero sin copiarlo, como en Dios mismo. Así aprendí de Quiroga a sentir con intensidad, a atraer la atención y a comunicar con energía mis sentimientos. Gracias. Distante de tus yerbatanes, siento la brisa templada de tu Paraná. Oigo cantar al zorzal desde acá, que con sus trinos me hace pensar en tus floridos lapachos y el rojo ceibal. Quiero volver a mi tierra teñida de rojo, salpicada por la sangre del pobre Mensú. Ver las pitangas y el aratucú que madurando junto al guabillú cuelgan sus ramas en saltos como el Iguazú.